Buenas gente, soy Manowar y como lo prometido es deuda, aquí estoy con Black Ops 2. Acabo de pasarme por el game y ya lo tengo. Y bueno, voy a hacer este gameplay en primicia, mi primera partida en línea. Ya veis que no he hecho, no sé qué coño me están metiendo aquí, publicidad. Mensaje del día, ya está aquí Uprising, recibido. Vale. Mensaje del día, Call of Duty, oh, no, recibido. Bueno. Mi primera partida multijugador, ya veis, soy nivel 1. Y bueno, no tengo ni idea. Me imagino que irá como todos los Call of Duty. Vamos a ir a duelo por equipos. Buscar partida, principales, duelo por equipos. Estoy yendo un poco a ojo, no sé ni qué armas tengo. Me imagino que será como siempre. Tendré que jugar con las predefinidas hasta que pueda hacer clases. No me conozco los mapas. Bueno, parece, creo que he tenido suerte y hemos entrado en una partida que no estaba empezada. O sea, por lo menos vamos a poder grabar una partida entera. Porque digo, bueno, si entro en una partida que ya ha empezado, lo que hago es jugar esa, terminar esa, si está a la mitad más o menos, y luego jugar una entera. Pero bueno, hemos tenido suerte y vamos a jugar una desde el principio. Bueno, ¿por qué mapa optamos? Pues si es que me da igual, pues este que ha votado todo el mundo, supongo que será mejor. Si es que no tengo ni idea, nos van a dar. No van a dar por todos los lados. Si ya soy malo yo en Call of Duty conociéndome los mapas y tal, pues vais a ver lo que pasa cuando no tengo ni idea. No sé ni qué armas son buenas, ni cuáles están chetadas. No sé qué tipo de gente está jugando aquí. Bueno, parece que el mapa es cargo. No sé qué pinta tiene. No, hay como contenedores, hay como una estructura a la que no sé si nos podremos subir. Tiene una pinta así como futurista. No me he leído ni el manual de Black Ops. De Black Ops 2. No sé en qué guerra está ambientada. Pff, creo que oí algo pues de que estaba ambientado como un poco futurista. No sé por la estructura esa y la ciudad sí que se ve de fondo. Bueno, tampoco es que sea una ciudad. Podría ser Japón. Fácilmente. Bueno, pues efectivamente no tenemos armas. ¿Qué tenemos aquí? Esto. A ver, una M27, cargador rápido, mira rifles, mira láser. Joder, mira láser, qué guay. Mira rifle, venga, esta. No sé qué cojones es. Uy, cómo va esto, ¿no? Un poco mal, ¿no? Hagan lo necesario para lograrlo. Esto va un poco a pedos. Bueno, me lo parece a mí. Sí, va un poco a pelo, Hemos como. tomado el control. A ver. No, joder, pues tengo. Bueno, tengo tres rayas. ¿Por qué va así, tío? Esto es normal en Black Ops. Soy yo. Es la Play 3, o sea, no es el ordenador. No es que digas es que no puedo con él, ¿no? Y no tengo nada descargando, no tengo la mula. Bueno, pues vaya partida, vaya gameplay de mierda, vamos a hacer. Bueno, vamos a probar una cosa. Creo que voy a probar salirme de esta partida porque me van a matar encima. Me vas Mi a primera esperar. baja. Me vas a... Mi primera baja. Hemos empezado matando. No está mal. Y 1-1. Bueno, pues momento de abandonar partida. Espero que esto sea por la partida concreta en la que estaba metido. Voy a echar un vistazo al ordenador con el que estoy grabando el sonido para ver que no hay ningún proceso que me esté dando por culo, que esté tirando de la red. Yo creo que no. Antivirus, atención, el sistema no está protegido. Bueno. Desactivar, voy a desactivar el antivirus por si acaso está tirando. Bueno, configuración de Nvidia, no sé qué. Pues aquí en principio no parece que haya nada que esté tirando de internet, pero bueno, nunca se sabe. Lo mismo tengo que reiniciarlo todo, no sé. Bueno, vamos a buscar otra partida, a ver si tenemos suerte y era un problema de la partida. Porque está claro que no puede ser.
no puede ser un tema de procesador, porque es la Play, ¿vale? No es un juego de PC, no puede decir, es que me falta equipo, mi equipo no puede ganar, es la Play 3, o sea... Joder, otra vez la misma partida, ¿no? Por favor. Bueno, voy a abandonar sala. Me da... Vamos a ver. Me gustaría ver otro escenario. Bueno, hemos entrado en una que ya está empezada. Aftermath. Vamos a ver si aquí va mejor. Porque si no, pues tendré que investigar a ver qué coño puede estar pasando. A probar con la gente. Bueno, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. O sea, que era la partida esa concretamente. Bueno, mal. Pues se me sube la mirilla hasta yo qué sé. ¿Hasta dónde se ha subido? Se ha ido al cielo la mirilla. No lo tengo controlado tampoco todavía el tema ese de las armas. Creo que por aquí viene uno. La sensibilidad, por cierto, la sensibilidad yo así no puedo. Vamos a probar el 6. Me parece todavía demasiado baja, yo creo. Buena, muy buena. Ha sido una buena doble baja. Bueno. Bueno, si va así no me importa, ¿eh? Si va así, el juego... Me quedo más tranquilo. ¡Uy, wow! Que me están lanzando ahí. No sé qué me están lanzando. ¿Cómo va la partida? 22-25 vamos perdiendo. Bueno, todavía no sé leer los marcadores. Joder, doble baja, chaval. ¡Qué sanguinario! ¡Soy un sanguinario! ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, no está mal. A ver, ¿cómo vamos? Mañana el primero. 6-2. Está bien. A ver, minimapa, que he hecho un vistazo. Las escaleritas por aquí. Ahí veo uno que está con dos de los otros. Se lo han cargado. Veo ahí uno campeando de mi equipo. Vamos a jugárnosla. Nos vamos a meter por aquí. Puede que los pueda pillar por aquí detrás. No sé si tendrán UAV. Lo mismo saben que estoy aquí. Como tengo clases predefinidas, pues... No sé muy bien si me estoy ocultando de ellos o no. Uy, ahí he visto uno de los suyos. Pueden que me pillen por detrás, ahí está. Oh, lo han matado antes. Bueno, he empezado bien, pero se me ha parado. Se me ha parado la racha, bueno, he vuelto a recuperarla. Ahora no sé, ahora saben que estoy aquí, estoy yo solo porque mis compañeros están a tomar por culo, por lo que veo. Y no sé. Bueno, siempre me pasa en Call of Duty que las primeras partidas, cuando me compro el juego las primeras partidas, se me dan bastante bien. Pero a medida que empiezo a jugar más y más y más, es como si en vez de ir cogiendo experiencia y hacerlo mejor, fueras hacia atrás. Es decir, a medida que avanzo, se me van dando peores las partidas. ¿Veis? O sea, llevo una racha cojonuda. Dron cazador enemigo en camino. Dron cazador. Uy, bo, he visto uno. Oh, lástima, tío. Eso me pasó con Black Ops 1. Que bueno, al principio pues no iba mal. Mataban, me mataban y tal. Pero llegó un momento, tío. No sé qué cojones pasó. Que yo era incapaz de matar un tío. Asistencia. Vamos a ver dónde está el respawn. No sé dónde está el respawn. Respawn, where are you respawn? Vamos en cabeza, tiro riro riro. Vamos en cabeza, tiro riro. A ver, cuidado, chavales. Que supongo que ahora están ahí. Minimapa, no veo nada. Hay uno en el tejado, hay uno en el tejado. O sea, en el tejado no, sin en el munición, edificio, esperen. Sin munición, tío, pues. Pilla munición, pilla munición. Voy a tirar. ¿Qué es esto? ¿Un C4? Bueno, no sabía que llevaba C4. Ah, no sabía qué cojones llevaba. Bueno, mis impresiones. Este mapa concretamente. A ver. No me acaba de gustar. Este me parece. Lo veo pequeño primero.
Pero bueno, eso también es una constante Call of Duty, no, los mapas no son muy grandes. Pero no sé si es porque como no lo conozco, pero se me hace un poco repetitivo. O sea, hay mapas pequeños que se te hacen como más a menos, tienen más rinches. No, no rinches, no sé. Es otra movida. Mira, por ejemplo, aquí en el garaje no había entrado. Pero bueno, a ver, por aquí podemos subir. ¡Uy, oh, wow, chaval! Algo me he comido, algo me he comido. Y no sé qué ha sido. No me gusta. Voy a salir. Jaja, ese es el que me ha puesto la trampa. Qué cabrón. ¡Uy, ¡oh, otro! ¿Qué es eso, tío? Eso no, es que no sé qué es eso. Entonces tengo un problema. Coordenadas para relámpago recibidas. Como no sé qué es eso, no sé si me lo ha puesto un tío o es algo del propio mapa, pues no me. Lo único que hace es paralizarme ahí. Joder, voy a tener que leerme un poco las instrucciones. Tampoco es que haya visto muchos gameplays de Black Ops 2. He visto alguno del Willy Rex. Y de gente del grupo de youtubers de 3D juegos. ¡Uy! Vaya, tío, qué putada. Estaba ahí cayendo justo, me ha pillado en medio del salto. Ahora ya he bajado al tercer puesto, me cago en la puta. ¿Quién disparas? ¿A quién dispara? Dime a quién dispara y yo te puedo ayudar. Al final, ¿vamos ganando o no vamos ganando? Bueno, otro momento de bajón, ¿vale? Joder, joder, joder. Mierda, tío, mierda. Me falta un puntito de sensibilidad, yo creo, en el mouse. Me falta un puntito de sensibilidad, porque ahí no me he girado del todo. No me he girado del todo, me tenía que haber girado del todo. Está a punto de terminar. Vamos. Pues si había alguien detrás. Y me ha pasado dos veces ya con lo del mouse, tío. ¿Qué hace? ¿Qué? Hemos hecho un 11-6. Bueno, al final una partida que parecía que no iba a ir mal del todo. Pues ha quedado en un churro de partida. En un 11-6. Ha sido impecable. Bueno, por lo menos hemos ganado. Mi primera impresión del juego es, pues, ¿qué quieres que te diga? Solo he echado una partida, no, no quiero ser cruel, así nada más empezar. No, no es porque el juego me parezca malo, es porque no me parece nada novedoso. Nada novedoso con respecto a Black Ops 1, ¿vale? Pero claro, no puedo, tampoco no puedo afirmar eso porque es que es la primera partida que juego. Entonces, que sí, que seguro que han metido cosas nuevas. ¿Qué tenemos aquí? Emblema, a ver, pues esto es lo mismo de Black Ops 1, pues no sé. Que habrá cosas nuevas que iré viendo, me imagino, pero no creo que aporte mucha diferencia con respecto al anterior. Al menos en lo que al multijugador se refiere, ¿vale? Bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí. Yo voy a seguir jugando un ratillo para familiarizarme con él. Y pronto subiré más gameplays de Black Ops 2. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Hola, soy el gato zombie. Yo te digo que te suscribas a este canal.